Bale, ba. gara orduan. Beno, zagutzen ez no zuen entzat, Erika Martínez naiz, e, ekuberdeako kobo zera mailea. Erakizuen ez, pasaden astelenean, abenduaren bederatzean, ekuberdeak galdeketa bat martxan jarri zuen. E, gobernuak eta elkarrekin Podemos lortutako itxarmenari e, buruz, 2008 e, garren urteko aurrekontuak aurrera eramateko. E, Prozedura telematikoa izan da, eta bueno, parte hartu izan aldute ekokideak, militantzia eta simpatizanteak. E, Gero helburua, e Jose Ramon Bezerra, gure ordezkaria hemen esko lege legebiltzarran, mantendu behar e duen e jarrera, 2000 eta hogein garren urteko horrekuntuak, e, bosketa e erabakitzea zen. A kontsulta gaur bertan itzi da, gauean eta hauek izan dira emaitzak. Euneco, Larogueita, Gaita, Amas Orchia, Valles, Esandu, Ordes, Euneco Vía, Es. Ontas, José Ramón Becerral en Herrera, en que estado en invitarte, será aquí Duguna en Aravera, Arrecontuen, Onar Pena, Arena y Sangoda. Como os decía, buenos, buenos días a todos y a todas. Para los que no me conocéis, soy Erika Martínez, soy coportavo de Cuverdeac. Como ya sabéis, Ecuberdea que inició un proceso de consulta el pasado lunes, el 9 de diciembre, entre sus simpatizantes y la militancia sobre el acuerdo presupuestario alcanzado entre el Gobierno vasco y el Carrequín Podemos. El procedimiento se ha realizado vía telemática a través de nuestra red de participación, la comunidad, con el objetivo de definir la posición que mantendremos a través del parlamentario de nuestro partido, José Ramón Becerra, en la próxima votación de los presupuestos vascos 2020 en la Cámara Vasca. Os recordamos la pregunta que hemos lanzado, que es la siguiente: ¿Acorde con el contenido ha dicho preacuerdo presupuestario, estás de acuerdo en que nuestro parlamentario José Ramón Becerra de Eguverdeak facilite la aprobación del proyecto de ley de presupuestos para 2020? Esta noche a las 12 de la noche hemos cerrado el periodo de votación y os podemos comunicar que el 90%, 98% de las personas que han votado han sido favorables al acuerdo mientras que el 2% han votado que no. Por nuestra parte, estamos satisfechas con el, el resultado. Creemos que ha prevalecido la predisposición constructiva y pragmática que nos caracteriza a las y los verdes sobre las, sobre las discrepancias. Eh, en las diferentes asambleas territoriales que hemos venido manteniendo a lo largo de estas semanas para explicar más ampliamente los, eh, los puntos del acuerdo y cómo iba el proceso, nuestra gente se venía... Eh, ya mostrando bastante, bastante receptiva, y estos resultados no vienen más que a confirmar esa tendencia. Desde Cuberdea consideramos que el momento actual de emergencia climática que vivimos, y además a las puertas de una crisis global, requiere responsabilidad política, pactos entre diferentes, requiere urgencia y, sobre todo, requiere política útil para avanzar sin más dilación en medidas que ayuden a Euskadi a afrontar los retos que debe afrontar. Con este acuerdo influimos y reorientamos las políticas del Gobierno vasco para trabajar en la construcción de una Euskadi más justa, sostenible y solidaria. Las iniciativas y partidas acordadas van a facilitar actuar con previsión y adelantarse a la próxima crisis económica con medidas que servirán a las familias, a las empresas y a la juventud para enfrentar estos tiempos difíciles. No conseguimos todo lo que pedimos, pero eso no quiere decir ni mucho menos que renunciemos a ello. Nos ponemos a trabajar desde ya para la consecución de nuevos objetivos. Los resultados de la encuesta refrendan, por lo tanto, el acuerdo, así como el trabajo de nuestro parlamentario en el Carrequín Podemos, José Ramón Becerra, que, como sabéis, ha participado activamente en el proceso negociador y a quien cedo ya la palabra para que haga valoración. Bueno, ba, egun hon nik nire aldetik e, ba, nire posa e, adierazi nahi dut, emat, emaitzen gatik eta esan behar dut, babesa sentitzen dudala nire alderditik e, orain arte egindako lanaz eta ba, lortutako e, aurrekontu buruzko lortutako akordioaz. <coughs> Bultzada bat da, orain arte honetan egindako nik egindudan Eh, política mota, el carrisquetán, eta, eta, bullchabat, da, va, bueno, el carrequín Podemos en Artudugún era eh, Como decía, eh, quiero demostrar pues, la satisfacción como parlamentario de Cuoverdeac y del carrequín Podemos y el respaldo que he recibido eh, por parte de, de la militancia de, del partid de mi partido verde. Eh, tanto en la labor que realizaba en el comité negociador como en la actividad como parlamentario hasta la fecha, mm, el resultado del 98% de que, de que el 98% de nuestra militancia apoye el acuerdo es una valoración indudablemente positiva, <coughs> tanto a la política de diálogo y acuerdo que estamos tratando de desarrollar, eh, como en mi caso como parlamentario verde, como un aval eh, para eh, el acuerdo al que hemos alcanzado en el Parlamento y que nos permitirá avanzar en afrontar retos, no solamente referentes a la emergencia climática, sino en cuanto a la transición de nuestra economía a un modelo más sostenible y moderno que cree empleo de calidad y hacer frente al reto de la de dos velocidades que tenemos pendiente. Yo, como parlamentario, estoy satisfecho del acuerdo que negociamos y que conseguimos. Cuando Hablamos de emergencia climática y los verdes lo hacemos a menudo, hay que creerse esa emergencia climática y hay que ponerse manos a la obra. No vale solo con hablar de la emergencia y luego no tratar de avanzar a hacerle frente. Por lo tanto, nuestro, nuestra negociación y nuestro acuerdo no ha, ido, no ha ido a blanquear la acción del Gobierno, sino a poner las bases que permitan en un futuro no solamente hacer frente a la emergencia climática, sino también a una posible emergencia social derivada de crisis eh, que nos puedan venir en el futuro. El acuerdo que hemos conseguido es bueno para la sociedad vasca, sobre todo porque no hay nadie que salga perjudicado de este acuerdo y porque no incluye ningún eh, recorte para nadie. Por lo tanto, en el futuro... Como parlamentario verde seguiré firme en mis convicciones y en la defensa de las cuestiones medioambientales, pero también en la defensa de cambios estructurales en esta sociedad, manteniendo esa firmeza junto con la, el pragmatismo en la búsqueda de vías para seguir avanzando. Es Madusue. ¿Nos pueden precisar cuántos inscritos o afiliados han votado o han participado en el proceso? El 30% de la militancia ha participado. Son, si nos la la militancia total está en unas 300 personas en Euskadi. Bueno, yo, yo por preguntar datos ya, sí. ¿si ¿me puede decir a qué equivale el 98% y a cuánto es el 2% en número de votos? O... Bueno, pues yo los números ahora mismo no los recuerdo, pero vamos, si ha participado el 30%, eh, pues el 98% del 30%, sí, sí. más Ahí, o menos. En las cuentas seguro que me van a en, torno, en torno a unas 100 personas se habrán pronunciado. A... ¿Mm? ¿No le resulta baja la participación? Mm, no. No, porque solo han sido dos días. Ese es el problema, que no hemos podido hacer una consulta con todos los plazos oficiales que hubiera sido en torno a una semana. En dos días que el 30% se haya movilizado, sí si nos parece relevante. Eh, José Ramón, ayer mismo en esta misma sala de prensa, eh, H. Bildu calificaba de humo eh, los logros del, del acuerdo presupuestario. Y a mí me gustaría saber especialmente eh, en qué se concretan esos acuerdos. Esos logros perdón, del Acuerdo presupuestario en lo que tiene que ver la lucha contra el cambio climático, que es uno de tus de los temas que controlas. Bueno, eh, por un lado, yo creo que las cifras hablan por sí solas que de los 200 millones del acuerdo más de 120 sean para transición energética y cambio climático. Ya en sí mismo es una cifra, pero no es tanto la cantidad de dinero que se consiguen las partidas sino el tipo de partidas que se aprueban, porque son medidas novedosas, son medidas novedosas que hasta ahora el gobierno en muchas ocasiones se había negado a contemplar y que, y que es cierto que no solucionan, porque eso no puede ser el, el, la cuestión del cambio climático, pero sí suponen eh, ponen unas bases hacia las cuales, si el gobierno en los próximos ejercicios se pone a caminar, seguramente estaremos en la dirección correcta. De alguna manera Permitidme la expresión, le hemos mostrado el camino al gobierno vasco de hacia dónde tiene que caminar y ahora le corresponde a él hacer ese camino junto con el apoyo del resto de grupos, claro. Bueno, efectivamente... Eh, lo que decía la ley es que tenía que haber dotación presupuestaria en este ejercicio para 100 millones de euros. No la había y la hemos conseguido. ¿Mm? Eh, que haya dotación presupuestaria o que ésta sea anual o plurianual, yo lo que he defendido en este Parlamento es que era una interpretación y que dependía del instrumento financiero. Lo dije en la rueda de prensa del día pasado. Eh, si fueran subvenciones, efectivamente, como usted dice, tendrían que ser 100 millones en este ejercicio. Al ser préstamos reintegrables. Eh, no hay ningún problema práctico en que sean en varios ejercicios porque los ayuntamientos van a tener la dotación presupuestaria necesaria en todos estos años para eh, cumplir los objetivos que marca la ley. Nos... En dotación presupuestaria, da igual que fueran en la dotación de 2020 o en créditos de compromiso, que es como es. O sea, esa es la interpretación que hacemos desde el Carrequín Podemos. Entendemos que otros grupos no hagan la misma, pero leyendo la ley se puede interpretar así. Teniendo en cuenta la naturaleza de estas partidas y el hecho de que también tienen esa condición de plurianuales, incluso lo que acabas de afirmar, de que hemos mostrado el camino al Gobierno, eh, ¿de alguna forma se está anticipando que al menos ECO tiene voluntad de seguir apoyando presupuestos similares en legislaturas posteriores a partir del año que viene? No, 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 no se debe interpretar eso. Evidentemente nuestra postura siempre es la de avanzar, pero también tenemos claro que estamos en un grupo parlamentario y el grupo parlamentario tiene una estrategia a la cual aportamos y lo que esperamos es en los próximos años ir aportando. Eh, bueno, en los próximos años, en la medida en que estemos o no presentes, porque también hay una convocatoria electoral por el medio, ¿no? si estamos en el Carreguín Podemos, nuestra intención es que el espacio verde aporte, aporte en positivo y aporte en ese avance. De presuponer que el apoyo de estos, a estos presupuestos eh, es, eh, se puede alargar al futuro, como ya dijo eh, nuestro portavoz Lander Martínez, no es así. El apoyo del Carreguín Podemos es para los presupuestos de 2020.